Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, Susley con vosotros, y en el vídeo de hoy voy a dar mi veredicto sobre el T-55 AM1. Será mi opinión personal, si la tuya es distinta no hace falta que me la demuestres en los comentarios, cada uno tiene su estilo de juego, cada uno se adapta a su forma según qué tanque. Bueno, y esto es un tema que tenía en dudas hace varios meses, la verdad. Siempre me han estado preguntando, ¿qué tal el T-55, el Premium? Y yo, parece malo, no sé. No tenía datos empíricos, por decirlo así, sobre el vehículo. Así que le he pedido un test drive a Gaijin y ahora ya hablaré, digamos que sin especular, ¿no? Porque ya habré probado el vehículo y tal. Y sinceramente, no lo recomiendo. Recomiendo antes un Object 120 que esto. Lo digo ya al principio y ahora argumentaré por qué. Veamos, un tanque para que sea bueno necesita tener algo. Hay tres criterios básicos en los que nos basamos: blindaje, movilidad y cañón. Potencia de fuego, ¿no? Básicamente. ¿Quién ha pedido pizza? Porque yo no. En el cochecillo italiano este nos ha demostrado que el cañón es bueno. Pero eso lo podríamos hacer con un Panzer III y sus 50 milímetros, ¿no? Porque ese blindaje es, bueno, decorativo, por decirlo así. Volvamos al T-55. Empezando por la movilidad. Está bien, pero no destaca. 7 kilómetros por hora marcha atrás, que está muy bien. En su propio eje se mueve bien y más o menos se mueve bien en marcha adelante, ¿no? Vamos, que no hay ese casco de movilidad. No, está bastante bien. No te puedes quejar. No es un Leopard, no le pidas tanto, pero está bastante bien. Luego tenemos el cañón, la potencia de fuego. Y hablando del cañón, hola. Serás nuestra prueba. Bastante bien, munición detonada y un par de tripulantes muertos en caso de que no. Está bien. ¿Qué más hay por aquí? Hola. Nos ha matado otra cosa, sí. Desde la derecha. Y nos ha atravesado los dos amorracks y munición explosada. Legit. La verdad es que bastante legit porque HitFS y APDSFS debería detonar munición. Culpa mía por no sé, por avanzarme demasiado, supongo. Vamos a cambiarnos de partida y nos vamos a Italia. Seguiremos hablando del cañón. Está ok, por decirlo así, porque la munición no es la mejor. El Shotcal Dalet en 8.3 tiene municiones mejores. Y gratis. Pero aquí tenemos APCBC. Para fans de APCBC está bastante bien. También tenemos una TGM que para derribar helicópteros, perfecto. Y si no sabéis disparar y no sabéis luchar con el parallax, en simulación va bastante bien. Y APDSFS que tenemos, aparentemente atraviesa poco, pero hace mucho spalling. ¿Habéis visto ese tiro? Todo el mundo muerto dentro de ese Leopard. Aquí también, un tiro bastante bueno. Y se ha muerto incluso el que está al otro lado de la cámara. Que eso pasa bastante poco. Y como en esta partida voy a recibir hostias de un lado y del otro, pues hablaremos un poco también del blindaje. Contra HitFS, bueno, al menos contra HitFS de 105 milímetros. Contra HitFS de 120 ya a veces atraviesa. Que puede ser. Contra HitFS, contra APDS, los bloques de blindaje adicional que tiene enganchados van bien. Eres invencible contra HitFS. Pero hay que acordar... No, hay que recordar que este tanque es 8-7. Y con una competencia digna, digamos Leopard 1-1, TAM, Shotcal, incluso el XM1, porque el XM1 es... Si no está con nosotros, nos lo vamos a encontrar bastante a menudo. Porque el 9-0 acabas a menudo, la verdad, a menudo. Y mamma mía, es que por muy poco que atraviese la PDSFS, tiene spalling, es bueno.
pero me da pereza. Todo lo bueno que puedo decir sobre el tanque, me da pereza. La recarga lenta no me gusta, no puedes rodear, te enfrentas contra alemanes que en general son mejores, porque sus equipos son mejores. En la rama de investigación, otro Leopard que se va, tenemos el Leopard, tenemos el M48, tenemos el A1A1, tenemos el Leopard 2K y luego tenemos el Leopard 2A4. En la rama rusa, puedes pasar a investigar el T-64A directamente después de los T-54, si tienes, yo qué sé, el antiaéreo, el Shilka, no sé. Lo que viene a significar todo esto, hola, para ti también, lo que significa todo esto es que los equipos rusos no están tan preparados, no tienes equipos que tengan mucho que ofrecer. Los alemanes en este sentido están mejor porque por obligación tienen que tener tanques buenos. Aquí, bueno, muchas veces no es el caso. No sé cómo no ha muerto nadie ahora. Un poco raro. O sea, Leopard no sé qué va a hacer. Me está disparando con Hit FS. No me hace nada, por suerte. Y bien, bien. Estamos aguantando aquí bien. Y lo que dije antes respecto al T-55 y el Object. Te lo pasas mucho mejor en 7.7 con el Object. Consigues más victorias. Y básicamente el Object es más bias que esto en su nivel. El Object tiene flecha en 7.7. ¿Quién más tiene flecha en 7.7? ¿Quién tiene APDSFS? Además, un APDSFS bueno. Yo creo que nadie. No me suena ningún otro tanque que tenga APDSFS en este nivel. Y los tanques como Maus y King Tigers, que muchas veces acaban absorbidos por 7.7, están ahí y reciben hostias del Object, pero vamos. Y mirad cómo me ha matado. En el guardabarros, al conductor. Era su única manera de hacerme algo. Porque si me dan la recámara absorbe el tiro y ahí te has quedado. Pero la paliza que me he llevado no tiene nombre. Si queréis comprarlo, os aviso que no vais a ganar más de dos partidas de 10, porque los equipos son bastante pedantes. Y en un duelo contra un Leopard A1A1, que está, digamos, a tu nivel, tienes las de perder porque él se va a pasar por donde sea, por donde le apetezca tu blindaje. Te va a ganar en la recarga y tiene más movilidad. Shotkal Dalet, otro enemigo que nos podemos encontrar, también nos va a ganar en la recarga. Y por tener muchas chapas de blindaje Blazer, a no ser de que usemos a PCBC, no lo vamos a matar tampoco rápido. Leopard es fácil matarlo de un tiro, pero el Shotkal ya es más complicado. Y no sé, el XM1 ya no digo nada, porque es otro enemigo también bastante concurrente. Pero ese, ese es de otra liga. Ya no podemos competir. Este es mi verdicto sobre el T-55AM1. Espero que os haya servido. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Buen tanque, buen tanque. No digo que no. Pero no tan bueno como la competencia, ¿eh?